Hola, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Yo les voy a hablar principalmente de los aspectos de complementos nutricionales y ya luego la doctora Odile les comentará otros temas relacionados con la nutrición. Entonces, es muy importante complementar la nutrición, los tratamientos anticáncer con la nutrición. Lógicamente, esto no reemplaza lo que es el tratamiento convencional con su médico. Deben consultar antes de iniciar cualquier tratamiento, así sea de complementos, con el terapeuta o médico especialista. Muy bien, entonces, antes de suplementar a un paciente, de ver qué complementos nutricionales se deben tomar, es importante ver las intolerancias alimentarias, ya que muchos problemas nutricionales de deficiencias de minerales, por ejemplo, esenciales como el selenio, que es muy importante en el cáncer, se deben a que hay mala absorción a nivel intestinal. Entonces, es bueno, ya sea a nivel de sangre o con un terapeuta que maneje terapias de biorresonancia, ver si hay alguna intolerancia o alergia alimentaria. Frecuentemente las hay al trigo, a los lácteos, pero es bueno identificar antes eso. Por supuesto, dejar de intoxicarse. No logramos nada si seguimos teniendo una dieta tóxica con comida que sea de tipo no, digamos, artificial, con muchos pesticidas, en fin. Entonces debemos procurar involucrar comida viva, idealmente ecológica u orgánica, lo más que podamos. Y así lo que vamos incorporando, pues va a hacer que el sistema se limpie. Hablaremos también de mecanismos de drenaje o de limpieza. Sabemos que mucho de la causa del cáncer tiene que ver con toxinas que intoxican el intersticio, que es donde las células están, donde nadan, digamos. Si se llenan de toxinas, pues no hay intercambio de nutrientes, con lo cual es importante el drenaje. Y lo otro, el tema de las emociones, importantísimo en todas las enfermedades, no solamente en el cáncer, aunque no es la causa, no necesariamente tiene que ser la causa, es una de los factores que hay que tener en cuenta, es también algo que hay que tener en el tratamiento del cáncer. Aquí hay algunos productos que les he colocado que pueden ser interesantes en procesos de cáncer. Lógicamente hay muchos más. Se han descrito hasta 400 sustancias que pudieran ser interesantes en el cáncer. Pero bueno, aquí les pongo, por ejemplo, el Biscum Album, que es muy, muy, muy interesante para el tema. El aceite de lino. Tienes que ponerla para compartir. No lo estás compartiendo ahora Ah, mismo. espérate, vamos a compartir la pantalla, perdón. Un segundito. Vale. Entonces, hay muchos suplementos que pueden ser interesantes. Entonces aquí pueden ver varios complementos como el Biscum Album, el aceite de lino extra virgen y prensado en frío. Es muy interesante el aceite de lino ya que tiene omegas 3 y estamos deficientes en nuestra dieta con el omega 3. Está la cúrcuma, que ya hablaremos de ella, la vitamina D, enzimas pancreáticas, la plata coloidal, aunque de uso oral no está permitida, pero bueno, se puede utilizar localmente en la piel. Está el selenio, del cual hablaremos. El Trifala, que es de la medicina ayurvédica, muy interesante también, el Silajit, la vitamina B17, la vitamina C, tal vez de las más importantes y de las primeras que se descubrieron como útiles para el cáncer, las grasas omega 3 y luego el Reishi, del cual hablaremos más adelante. Hay muchas más, pero aquí les dejo para que luego la revisen, opciones para complementar el tratamiento de cáncer convencional. El primero que quiero comentar es la vitamina D3. La vitamina D3 es muy importante. Antes se pensaba que solamente tenía importancia para los huesos, pero se sabe que modula hasta 2.000 genes. Sirve para la reparación del ADN. Ya se reconoce como anticancerígeno. Y especialmente es interesante en la época de invierno. Sin embargo, hay gente que en época de verano también tiene deficiencias de vitamina D. La dosis idealmente se debe mirar en sangre cuál es la deficiencia que se tiene, pero unas 2.000 unidades puede ser suficiente para suplementar en una persona que no tenga grandes necesidades. Recordar que siempre que se utiliza vitamina D3 hay que agregar vitamina K2, ya que la vitamina K2 ayuda a que se absorba el calcio donde se requiere.
Aquí hay algunos artículos científicos donde ya se ha podido corroborar el uso de la vitamina D como anticancerígeno. En este, por ejemplo, desde 2007, se ha visto que ayuda a reducir la mortalidad de no solamente del cáncer, sino de muchas otras enfermedades. Es un estudio, un metaanálisis randomizado. Lo interesante del otro es, habla de también el uso que tiene la vitamina D para prevenir otras enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, enfermedades de artríticas, en fin. Se sabe que por modular tantos genes está involucrado en muchas patologías. Y como se dijo en la charla anterior, el sol es muy importante. Debemos tomar luz solar, idealmente mínimo 20 minutos, para pues no perdernos de esta vitamina. Estos son los requerimientos que se deben tener de esta vitamina. Deficiente sería menos de 50 nanogramos mililitro. Óptimo para cáncer, hablaríamos de 70 a 100 nanogramos mililitro. Entonces, idealmente deberíamos ir a nuestro médico y pedir una analítica para ver cómo está nuestra vitamina D, especialmente si tenemos cáncer. La vitamina C, premio Nobel Linus Pauling la descubrió. También él descubrió que las células cancerígenas no pueden vivir en un medio rico en oxígeno, ni tampoco en un medio que sea alcalino. Por lo tanto, es una vitamina esencial en el tratamiento del cáncer, como para complementarlo, lógicamente. En algunos lugares se utiliza intravenosa a dosis altas, incluso de varios gramos al día, pero también se puede tomar oral, idealmente que sea orgánica, es decir, que sea natural. La acerola es una buena opción, teniendo en cuenta que la vitamina C, después de 1000 o 2000 miligramos oral, ya no se absorbe muy bien e incluso puede producir diarrea, entonces tiene esa pequeña precaución. También hay mucha literatura, ahí les dejo dos referencias para que las miren. Por ejemplo, hay una que ha estudiado lo que le pasa a las mujeres con cáncer de seno y vitamina C, se pudo evidenciar en la European Journal of Cancer del año 2014, que mejora el pronóstico y la sobrevida. Y también, bueno, se han hecho varios estudios, sobre todo a nivel intravenoso. ¿Qué es lo que hace la vitamina C? En sangre se convierte en peróxido de oxígeno. Entonces, lo que hace es darle oxígeno a las células cancerígenas. Sabemos que el oxígeno es tóxico y eso es uno de los mecanismos por los cuales funciona. Tenemos el reishi, este hongo milenario. Se sabe que es un inmunorregulador, es decir, ayuda a hacer que el sistema inmune sea más inteligente. En estudios se ha visto que aumenta en unas células que son los natural killers, que están encargadas de destruir células cancerígenas, además de mejorar y aumentar los receptores de linfocitos T. Y lo que se ha visto es que no, los estudios no han demostrado como único tratamiento para el cáncer, no han demostrado ser tan eficaz, pero sí, acompañado de tratamientos convencionales de quimio, mejora bastante la sobrevida, disminuye los efectos secundarios de la quimio, y para eso pues les dejo esta literatura para que la revisen. El selenio es otro complemento muy interesante. En la naturaleza lo tenemos principalmente en las nueces crudas, es alto en las nueces del Brasil, pero en general en cualquier nuez lo encontramos. Para tener dosis terapéuticas, lo que se ha hablado es que dosis de 200 microgramos al día tienen grandes beneficios para disminuir la incidencia de cáncer. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en la revista JAMA, en el cual con 250 microgramos de selenio se reducía el riesgo de cáncer en ese estudio hasta un 71% de esófago, de próstata hasta un 69% y de colon un 64%. Son valores bastante altos. También en la revista Nutritional and Cancer demostraron que 200 microgramos bajaba la incidencia de cáncer en un 25%. Y así en la literatura, yo no, por ejemplo, en la British Journal of Urology del 98, se vio que el suplemento de selenio disminuía en un 63% los cánceres a nivel de próstata. Entonces, estamos hablando que hay literatura que soporta la ayuda de estos complementos para el tratamiento del cáncer.
La cúrcuma es otro gran suplemento, es una especie utilizado sobre todo en la medicina ayurvédica en la India. El producto activo es el turmeric y lo que hace es que modula también varios genes, hasta 700 genes de señalización celular. Es un gran antioxidante, sabemos que parte del problema del cáncer y de muchas enfermedades tiene que ver con la oxidación. Es además un antiinflamatorio. Y tiene el inconveniente de la absorción, es decir, no se absorbe tan fácil a nivel digestivo, con lo cual hay que mezclarlo con grasas o en recetas, como la doctora Odile tiene en su libro. Pero también hay complementos que han hecho, por ejemplo, lo han asociado con piperina para que se absorba de manera adecuada. En este estudio, por ejemplo, de la British Journal of Pharmacology, se habla de la cúrcuma y sus beneficios en múltiples enfermedades. Hay más de 9.000 publicaciones a propósito de la cúrcuma. Entonces, solo para resumir, la nutrición es lo más importante, no solamente los complementos, es decir, la dieta diaria es lo que más debe aportarnos la nutrición que necesitamos. Idealmente se da con una dieta ecológica u orgánica, que tiene pues más nutrientes y mucho menos toxicidad. Recordar también que en el cáncer el tema de la energía es muy importante. Se sabe que cuando el agua del cuerpo está llena de toxinas, no puede fijar el oxígeno en ella y eso hace que células que tenían un metabolismo que dependía de oxígeno dejen de utilizar el oxígeno para su metabolismo y eso es parte de lo que se sabe tiene que ver con el cáncer. También hay bacterias que se controlan con el oxígeno, que cuando no está, estas bacterias están latentes y aparecen de manera activa. Y se sabe, están en la fisiopatología del cáncer, están involucradas también. Entonces, ¿qué debemos hacer? En resumen, pues primero, dejar de intoxicarnos, buscar los productos más ecológicos, utensilios, ojalá que no tengan aluminio, en fin, y mirar estrategias para eliminar toxinas. Una de ellas son, por ejemplo, los baños de sal, que se conocen muy bien. Básicamente son 2 kilos de sal en la tina, para ayudar que a través de la piel se eliminen toxinas, y aumentar el consumo de agua, que obviamente debe ser filtrada, no debe ser agua de grifo, y la ayuda pues de los batidos verdes especialmente, es una herramienta esencial en cualquier enfermedad, pero especialmente en el cáncer, básicamente porque aporta pues clorofila, minerales, magnesio, y además da energía, porque al ser crudos, tienen fotones. Vamos a dejar entonces ya para que la doctora Odile nos comente más detalles. Muchas gracias. Bueno, mientras se conecta, les quería comentar además las grasas. Muy importante el tema de las grasas. Evitar grasas fritas, margarinas, aceites refinados. De hecho, se ha hecho una apología a evitar todo tipo de grasas. No es lo mismo una grasa trans a una grasa como puede ser un aceite de oliva, un aceite de lino. La grasa es nuestra fuente de energía, debería ser nuestra principal fuente de energía. El azúcar, lógicamente, se debe limitar, el azúcar refinada especialmente. Y el consumo de frutas, no tampoco pasarnos 3, 4 porciones de frutas, idealmente de frutas que tengan fibra, y que nuestro base de la dieta sea una dieta más de tipo vegetariana o vegana, por lo menos en una primera fase. En cuanto al consumo de proteína animal, hay controversia con ese tema. En algunos estudios se habla de la necesidad de bajar bastante, sobre todo de carnes rojas, que generan mucha acidez, y preferir carnes de blancas y de pescados pequeños, que tienen menos mercurio. La cantidad de proteína animal se debe restringir a, por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos, a 70 gramos de proteína animal, especialmente de carnes blancas. Y bueno, el azúcar es prioritario dejarlo, el azúcar refinado, endulzar con stevia o directamente aprovechar el sabor natural de las comidas, al igual que la sal refinada, también debemos evitarla. Y si hay que agregar algo de sal, que sea una sal completa como del Himalaya, por ejemplo. Eso sería básicamente esto daría para una charla de un fin de semana, pero vamos a dejar más bien preguntas y más tiempo para vosotros. Bueno, como se ha comentado ya durante la charla,
En el tratamiento del enfermo oncológico es importante el enfoque que hagamos de la enfermedad. Y hoy en día se habla más de un enfoque integrativo, ¿no? del cáncer, combinando el tratamiento médico oficial, quimioterapia, radioterapia, cirugía, hormonoterapia, inmunoterapia, con una alimentación saludable, una alimentación anticáncer, intervenciones cuerpo-mente, como podría ser el yoga, el tai chi o el qigong, el body balance, ejercicio físico, práctica de ejercicio físico moderado a diario, psicoterapia para gestionar nuestras emociones, psicoterapia tanto individual como grupo y suplementación, fitoterapia, que es lo que he estado comentando con el doctor Ángel. Y por último, terapias naturales que nos pudieran servir, como podría ser pues, la acupuntura, la acupresión, la moxibustión. Ese sería el enfoque ideal, ese es el enfoque que se está haciendo en otros hospitales pioneros en tratamiento del cáncer. Y es el que esperamos que se vaya haciendo en nuestro país en los próximos años. Por suerte hay algunos hospitales privados que tienen esta iniciativa, ¿no? Y como decía, pues yo voy a centrar más en el tema de la nutrición, ¿no? La nutrición y el cáncer. Y en este caso la nutrición es una parte muy importante del tratamiento con el cáncer y debería de ser un tratamiento más, ¿no? Dentro de las herramientas que posee el médico de tanto oncólogo como el médico de atención primaria. La nutrición es una parte muy importante y por eso necesitamos que tanto médicos como oncólogos como enfermería tuvieran una formación adecuada en este terreno. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de alimentación? El primero, sentirnos mejor. Segundo, mantener un elevado nivel de fuerza y energía, porque es algo muy común con la quimio, que haya fatiga, cansancio asociado al tratamiento. Otro objetivo es mantener el peso. Hay enfermos con cáncer que cogen mucho peso durante el tratamiento, esto no va a ser nada conveniente, y algunos pierden en exceso. Si perdemos un poco de peso no hay problema, pero no deberemos de perderlo en exceso. También nos va a servir esta alimentación para tolerar mejor los efectos secundarios de la quimio, aumentar la calidad de vida, y esto va a hacer pues, que nuestra enfermedad tengamos una mejor actitud. Si no estamos vomitando, si no estamos tan cansados, la vamos a afrontar de mejor manera que si estuviésemos vomitando a causa del tratamiento médico oficial, ¿no? Otro objetivo, reducir el riesgo de infecciones. Para ello intentamos estimular y regular nuestro sistema inmune para que sea menos vulnerable a las infecciones y para que la quimioterapia sea más efectiva. Y el último objetivo, y no menos importante, para sanar e intentar recuperarnos de los tratamientos mucho más rápido. En los últimos años se está viendo que una alimentación saludable puede incluso aumentar la esperanza de vida del enfermo. Para ello, pues necesitamos proteínas de buena calidad para ayudarnos a reparar tejidos, sobre todo después de una cirugía. Esas proteínas de buena calidad las vamos a encontrar en legumbres, frutos secos, huevos y pescado. Nuestra alimentación, la carne, la vamos a reducir. Para obtener unas proteínas de igual calidad a las de la carne, la mezcla legumbres, cereal integral es ideal, forma proteínas perfectas. Un potaje de lentejas con un puñadito de arroz hace una combinación perfecta. También vamos a añadir grasas, pero grasas saludables, procedentes del aceite de oliva virgen extra, de los aguacates, de las semillas de lino, chía, sésamo, calabaza y girasol y de los frutos secos, sobre todo nueces, almendras y avellanas. El aguacate, ahora que va a empezar la temporada, sería muy interesante introducirlo, un aguacate diario, sea en forma de la ensalada, lo podemos añadir a los batidos, podemos hacer una mousse y añadirlo con frecuencia a nuestra alimentación. Hidrato de carbono sí, pero igual, hidrato de carbono de buena calidad, de absorción lenta. Sí, el cereal integral, mejor en grano entero, arroz, quinoa, trigo, sarraceno y cebada pueden ser cereales a introducir. Sí, el hidrato de carbono en forma de legumbre y fruta, la fruta mejor con piel, sobre todo si es ecológica. Lo que sí tenemos que limitar dentro del hidrato de carbono, el pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, azúcar blanquilla, endulzantes artificiales y, como no, pues pastelería industrial, bollería, galletas, helados, salsa, mermelada, refrescos azucarados, zumo y batidos industriales. Podemos de vez en cuando pues, preparar alguna pastelería, pero casera, con harinas integrales y azúcar integral o stevia o xilitol. En esta dieta también es muy importante ingerir al menos 25 gramos de fibra al día. La fibra está en las legumbres, en el cereal integral, en la fruta y en los vegetales.
Y como no, beber adecuados líquidos, una correcta hidratación, sobre todo si estamos en tratamiento con quimioterapia y estamos vomitando, es muy importante estar bien hidratado para evitar esa deshidratación que nos puede complicar un poco pues, la salud, ¿no? Líquido no solo es agua, también líquido está en las infusiones, sopas, batidos y zumos. Pues no hay que obsesionarse con beber un litro y medio al día, sino que intentar meter, aparte de beber agua, pues infusiones, sopas, batidos con frecuencia para estar correctamente hidratado. Y bueno, esta alimentación va a ser rica en vitaminas, minerales y fitoquímicos. Los tres abundan en el reino animal, ¿no? Y se está viendo su poder anticáncer, tanto vitamina D que antes hablaba, vitamina C, vitamina A, vitamina E, minerales como antes se comentaba como el selenio y fitoquímicos. Los fitoquímicos son sustancias que están en el mundo vegetal, que dan el color, sabor y olor al alimento y que además nos ayudan en la prevención y tratamiento del cáncer por su poder antiinflamatorio, antioxidante, regulador del sistema inmune, inductor de la apoptosis o suicidio de las células tumorales. Aquí en España, en la Universidad de Sevilla, está haciendo una investigación muy interesante sobre el color y calidad de los alimentos. Podéis ir a ver la página web y consultarla. Y ellos están viendo cómo los alimentos con más color contienen más fitoquímicos. Esos fitoquímicos nos ayudan en prevención del cáncer, en prevención de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares. Por eso, a la hora de elegir un alimento vegetal, cuanto más color, más brillante y más vivo sea ese color, mejor. El sabor igual, la fruta, la verdura que tiene más sabor, un sabor más intenso, va a tener más fitoquímico. Por eso el mundo ecológico, los alimentos ecológicos nos van a aportar más, en general, más color, sabor y olor al alimento, van a tener más fitoquímicos, más vitaminas, más minerales, menos restos de pesticidas y menos metales pesados. Por eso siempre que podáis elegir alimento ecológico. Y bueno, ¿cuál sería la base de esta pirámide anticáncer? Pues en la base, como decíamos, la mejor bebida es el agua, las infusiones, la grasa saludable en forma de aceite de oliva virgen extra, aceituna, aguacate, frutos secos, semillas, donde van a abundar los vegetales. La ideal sería que tomásemos 600 gramos de vegetales y frutas al día, que 300 gramos fueran de hortaliza, 200 gramos de fruta. Muy colorido, muy variado, ¿no? No siempre vamos a tomar lechuga, siempre brócoli, sino que pongamos mucho olor, ¿no? Color, perdón. Después vamos a tomar, sí, cereal, sí, pero cereal, como hemos dicho, integral y mejor en forma de grano entero. Especias, que no se nos olviden, cúrcuma, jengibre, cayena, chile, clavo, canela, aromáticas como orégano, perejil, albahaca, romero, tomillo. Después, con frecuencia, también deberíamos de por lo menos 3-5 veces por semana añadir legumbres, champiñones, algas. Y si no queremos una dieta vegana, sino una dieta omnívora, pues podemos añadir pescado sin problema 2-3 veces por semana. Huevos también con frecuencia. Y de vez en cuando, si no queremos prescindir de la carne, podemos añadir 2 veces por semana carne, pero mejor carne ecológica, pollo y pavo. Pero la carne, si podéis, yo la prescindiría, al igual que los lácteos. Y bueno, ideas para qué vamos a comer, ¿no? Pues ideas para desayuno. El desayuno tradicional sería un café con leche y, ¿no?, un croissant de mantequilla mermelada. Lo podemos cambiar por un café con leche de avena y endulzado con stevia o con xilitol, o por un té verde con fruta fresca simplemente. Dentro de esta fruta, pues las más recomendadas son los frutos rojos, la manzana, los plátanos. Si estamos acostumbrados a desayunar un zumo industrial, pues lo podemos cambiar por un zumo hecho en casa, un zumo verde, un batido verde o una limonada. El cereal refinado y azucarado del desayuno, tipo pues, especial K, Choco Crispy y tal, por un muesli, una granola o una crema de cereales. La tostada de pan blanco con mantequilla, mermelada o margarina o paté, pues por un pan integral de espelta centeno, con aceite de oliva virgen extra, tomate y ajo o un paté vegetal o una crema de cacao hecha en casa. Si estamos acostumbrados a tomar un yogur para desayunar aromatizado y azucarado, pues mejor un yogur natural de cabra o un yogur vegetal, le añadimos frutas, semillas, frutos secos. Y esa sería la idea para el desayuno. Para la merienda, pues frutas frescas, frutos secos sería lo ideal. Pero si queremos pues un poco algo diferente,
pues podemos hacer nosotros gominolas con fruta y agar-agar, podemos hacer polos con los zumos de la fruta que más nos guste, y si de vez en cuando queremos hacer alguna tarta, alguna repostería, como decía, pues siempre mejor harinas integrales, azúcar integral, cambiar la mantequilla y la margarina por aceite de oliva virgen extra, añadir siempre los zumos, pues, los bizcochos con alguna fruta, como manzana, pera, naranja o calabaza, zanahoria. Para los almuerzos, pues siempre, sobre todo en verano, empezar por un gazpacho o por una buena ensalada con mucho color, con un aliño hecho a base de aceite de oliva, vinagre, cúrcuma, pimienta y zumo de limón. Y en invierno, pues una sopa o una crema de verduras puede ser el entrante. Pero aparte de las típicas ensaladas o gazpacho, pues siempre hay opciones para platos crudos como entrante, como puede ser un paté vegetal. Puede ser un sushi hecho a base de coliflor y brócoli, un guacamole, hummus, pueden ser entrantes y en vez de pan, pues podemos utilizar dos palitos de pepino, palitos de zanahoria. Como plato principal, pues como decía, las legumbres, los potajes de lentejas, potajes de garbanzo, unos garbanzos con salsa de tomate, un arroz integral con verdura al vapor y una salsa de soja o quinoa con alga y seta. Si tomamos proteína animal, pues un poco de pescado al vapor con verdura al vapor y una vinagreta a base de cítrico y aceite de oliva. Pueden ser opciones para desayuno. Y para los postres, pues hemos dicho que repostería cuanto menos mejor, pero si de vez en cuando queremos fruta, una fruta con chocolate, queremos hacer unos bombones a base de dátiles y frutos secos y cacao, o podemos hacer unos crepes de trigo sarraceno con una crema de avellana. Y esto de vez en cuando, pero que ver que hay opciones para postres saludables, ¿no? Y bueno, una vez diagnosticada la enfermedad, vamos a ver un poco cómo organizarnos el menú, ¿no? Ya hemos visto las líneas generales. ¿Y cómo organizarnos los menús? Bueno, pues antes de empezar el tratamiento de quimio, de radio, lo mejor es que aprovisionemos bien nuestra nevera, ¿no? Que todos esos alimentos que a lo mejor no estamos acostumbrados a utilizar, lo añadamos en nuestra dispensa y la tengamos preparada por si luego cuando empecemos con la quimioterapia, pues no tenemos tiempo, no tenemos ganas para ir a comprar, ¿no? En esa dispensa, pues hemos dicho, aparte de vegetales, frutas, que haya legumbres, que haya esos cereales integrales, que hagamos un acopio de especies, de aromáticas, de frutos secos, de semillas, copos de avena, un buen aceite de oliva virgen extra, aceituna, café o té verde. Y si podemos, tenemos tiempo, podemos empezar a ir cocinando platos e ir congelándolos para que los días que durante la quimio pues no tengamos ganas de cocinar, que no podamos, pues por el motivo que sea, sea por los efectos secundarios o porque simplemente no nos apetezca, podamos ir secando esa comida congelada. También podemos formar una red de apoyo, hablar con amigos y familiares para que nos ayuden a comprar, a cocinar una vez iniciado el tratamiento cuando nosotros no podamos. En este caso, los que seáis familiares de enfermos con cáncer, sería muy importante que todos comáis lo mismo. El enfermo con cáncer no va, si viene una dieta pues menos sana, ¿no? Y de repente empieza a comer pues más fruta, más verduras y el resto de la familia no le apoya, no le estamos haciendo un favor al enfermo con cáncer. Lo ideal sería que todos cocinásemos y comiésemos la misma comida, ¿no? Una vez que ha empezado el tratamiento, muy importante alimentarse bien, como hablábamos, para disminuir los efectos secundarios y tener más posibilidades de que superemos la enfermedad con éxito, ¿no? Para ello, como decía, se recomiendan 600 gramos de vegetales y de fruta al día con colores variados. Que sus vegetales sean frescos y ecológicos, si puede ser. Que ingiramos abundante grasa saludable. Que limitemos los salazones, la carne, los ahumados. Y además no friamos los alimentos ni en la parrilla ni en la brasa y que no utilicemos aceites refinados como el de girasol, soja, maíz, palma o colza. Otro consejo es que en vez de hacer dos o tres comidas abundantes, hagamos pequeñas comidas, 6-7 comidas al día, pequeñitas. Con esto evitaremos la náusea y nos aseguraremos de que vamos a estar bien nutridos. Y bueno, para que no nos hinchemos demasiado durante las comidas, el agua y los zumos mejor antes o después de comer, porque muchas veces se produce una anorexia, una falta de apetito durante la quimio,
Si además metemos el agua y los zumos en mitad de la comida, nos vamos a hinchar muy pronto y vamos a comer menos, entonces nos ponemos más riesgo de desnutrición. Y bueno, ¿cómo vas a tratar los efectos secundarios asociados a la enfermedad? Pues primero, aparte de la alimentación, es dejar de fumar y de beber alcohol, ¿no? Practicar ejercicio físico regular también nos va a ayudar a tratar estos efectos secundarios. Intentar tener el mayor bienestar emocional posible. Esto no significa que tengamos que estar siempre contentos y felices, ¿no? Tenemos derecho a llorar, a patalear, a enfadarnos, porque es una situación que a nadie le agrada, ¿no? Pero sí intentar estar por lo más tranquilo, lo más relajado, pensando que, bueno, que sí que es una enfermedad grave, pero que vamos a intentar afrontarlo lo mejor que podamos y disfrutando del día a día siempre que nos sea posible. Y después, como decía, pues unas pautas de alimentación más específicas de las que os voy a hablar un poco para intentar regular esos efectos secundarios. Por ejemplo, para prevenir la anemia asociada a la quimioterapia, pues alimentos ricos en hierro y en vitamina C, que son vegetales de hoja verde, legumbres y germinados. Para la ansiedad y la depresión, la meditación y el yoga son ideales, ¿no? Pero también dentro de la alimentación, los alimentos ricos en omega 3, como las semillas de lino, chía, el pescado, las algas y los vegetales de hoja verde. Si tenemos llaga en la boca o la boca dolorida, los enjuagues con agua bicarbonatizada los pueden ayudar y también hacer enjuagues con aceite de coco. Para la caída del cabello, bueno, hay un efecto secundario que hay que tener paciencia. Para que luego el pelo salga más bonito, podemos aplicar jalea real fresca. Y si tenéis la suerte que en nuestro hospital os lo ofrezca, ahora en los gorros que producen una hipotermia, que ralentiza la caída del cabello y es posible que este no se caiga. Pero en España, en pocos hospitales está disponible. Para el cambio del apetito, esa anorexia que decía, esa falta de apetito, pues se recomienda hacer varias comidas nutritivas, que de vez en cuando comáis un puñadito de frutos secos, que os va a nutrir bastante. Y el ejercicio también ayuda a prevenir la anorexia, nos abre un poco la gana de comer. Algunos enfermos pueden tener cambios en la orina, para eso nos puede ayudar el zumo de arándano. Para los cambios en la piel y la uña, hidratación, mucha hidratación, el aceite de sésamo, el de coco y alguna crema a base de caléndula la podemos poner y eso nos va a calmar también. Para cambio en el sentido del gusto, porque las cosas nos parezcan más dulces, más saladas o acartonadas, podemos añadir limón, sal o el sirope de agave de arce. Para los cambios en la sexualidad y la fertilidad, siempre hablarlo mucho con la pareja. Y bueno, es una fase en la que puede que no nos apetezca tener relaciones, puede aparecer sequedad también vaginal. Por eso es muy importante siempre decir el apoyo de la pareja, ¿no? Que nos entienda y que empatice con nuestra situación. Para el cansancio y la fatiga, bueno, aprender a delegar, aprender a decir no y tomarnos nuestro tiempo para descansar, intentar hacer un poco de ejercicio, la acupuntura nos va a ayudar y todos los vegetales, especialmente los de hoja verde, nos van a dar más energía. Si los consumimos en forma de batido verde, nos van a ayudar a tener más vitalidad. Para la diarrea podemos utilizar el cuzu, diluyendo un poco de raíz de cuzu en agua y beber ese de líquido. Intentar estar bien hidratados cuando hay diarrea, bebiendo abundante agua, infusiones. La manzana asada, la zanahoria cocida también nos pueden ayudar. Para el dolor, los masajes, la acupuntura y el yoga. Para el estreñimiento, beber mucho. Siempre importante estar bien hidratado. Las semillas de lino, las semillas de sésamo, el ejercicio y los masajes a nivel abdominal los pueden ayudar, masajes circulares. Si hay hemorragia o sangrado, tendríamos que revisar si estamos tomando algún suplemento a base de cúrcuma, porque la cúrcuma puede aumentar la hemorragia y el sangrado. Para no hacer los vómitos, las infusiones con jengibre y canela nos pueden ayudar, así como el temu. Para la neutropenia, cuando las defensas están bajas, pues los batidos verdes y en especial las setas como el maitake, el shiitake, el reishi y las algas. Si tenemos riesgo de neutropenia o estamos neutropénicos, las defensas están bajas, se recomienda lavar muy bien la fruta y la verdura, evitar comer alimentos caducados, no comer alimentos enmohecidos para evitar que cojamos una infección. También evitar todo lo que sea las cremas, los huevos crudos y la carne cruda. Si aparecen parecidas en existencia o hormigueo, esto es difícil de tratar. Los baños de sal nos pueden ayudar.
un complemento a base de vitamina B, B1, B6, B12, como el hidroxil, nos podría ayudar. Y también hay en algunos hospitales que se está utilizando durante la quimio para evitar que aparezca esas parestesias, una especie de guante y botas que frena esa hipoestesia a través de que produce vasoconstricción con frío. Para plaquetopenia también podemos hacer poco, la remolacha cruda añadida en ensalada, los zumos puede ayudar. Para los sofocos asociados al tratamiento, la semilla de sésamo, las crucíferas, la alga y la acupuntura pueden funcionar muy bien. Para esos cambios en la memoria, que muchas veces están asociados a la quimio, pues el ejercicio físico, intentar dormir 7 o 8 horas y los alimentos ricos en omega 3 como las semillas de lino, sésamo, o sea, lino, chía, las algas y el pescado azul. Bueno, aquí un puesto para el estreñimiento, ¿no? Lo que os comentaba un poco antes. Infusiones templadas, que no sean ni muy frías ni muy calientes. Tomar la fruta con piel mejor ecológica. Hacer una infusión de higo seco, nos puede ayudar. Que tomemos fibra, como cereales integrales, legumbres, vegetales y frutas. Movernos, los masajes, la barriga, también la reflexología. Y atención a la postura al defecar, que también nos puede ayudar. Como veis ahí. La postura recomendada sería encima del váter, una postura pues, más fisiológica. Como si es difícil poner esa postura, lo que podría hacer es poner un taburete donde apoyar los pies y eso va a hacer que se eleven las piernas y se facilite la defecación. Para la boca dolorida, como antes os comentaba, pues podemos utilizar los enjuagues, ¿no?, de agua, sal. Pero también en la alimentación podemos omitir las especies de jengibre. La avena para desayunar puede ser muy reconfortante para la boca. Los smoothies, batidos verdes, los zumos, los polos que no sean con cítricos y los batidos de frutas nos pueden ayudar. Añadir también grasas saludables como el aceite o la crema de frutos secos. También las cremas de verduras nos pueden ayudar. Para no hacer vómitos, lo que he dicho, la infusión de jengibre y canela. Estar bien hidratado, no tomar fritos y grasa y no tener el estómago vacío, por eso comer con frecuencia. Para los cambios en el sabor, lo que os he dicho, jugar con el zumo de limón, la sal marina y el agave. En el caso del tener sabor metálico, añadir un poquito de endulzante como sirope de agave o sirope de arce y un poco de limón nos puede ayudar. También las cremas de frutos secos, de almendras, de nueces. Si las cosas no saben muy dulces, podemos añadir 6 gotas de zumo de limón o de lima y va a ir aumentando según el sabor. Si no sabe muy salado, añadir un poquito de zumo de limón también nos ayuda. Cuando la comida no sabe muy amarga, añadimos sirope de agave. Y cuando la comida tiene un sabor acartonado, podemos añadir un poquito de sal marina o un poquito de zumo de limón. Y bueno, he intentado ir rápido para que nos diese tiempo a todos, pero más o menos estas son las recomendaciones que os hacía, que decía que podía ser de utilidad. Y bueno, con esto más o menos hemos hecho un repaso de cuál es esa alimentación para el enfermo oncológico. Y si queréis, pues ahora ya damos paso a las preguntas. Sí, la miel podría tomarla ecológica y la mejor miel es la de acacia. La miel de acacia tiene una carga glucémica más baja, pero otra alternativa más saludable sería el xilitol o la stevia, como hablábamos antes, serían mejores opciones que la miel. Sí, hay una opción también cuando hay deseo de consumir dulce, es una receta que tiene sirope de arce, obviamente que sea ecológico, son 5 cucharadas de sirope de arce, 2 cucharaditas de bicarbonato. Se hace una melcocha, se calienta, luego se enfría. Eso pues, es un dulce, aunque va a tener bicarbonato, es una especie de caballo de Troya, y así cuando haya deseos, ocasionalmente se puede hacer, además de lo otro que ya dijo la doctora.
Bueno, yo creo que mantener una dieta saludable siempre nos va a ayudar. Hay personas que se recuperan antes, personas que se recuperan después. Y bueno, yo creo que en esto el doctor Ángel nos puede hablar más de suplementación, pero quizá si no se absorben de forma adecuada, uno se podría suplementar y no, y intentar regenerar también esa flora intestinal para que se absorban mejor los nutrientes, las vitaminas. En este caso, pues a lo mejor podría ayudar un probiótico, pero yo creo que el doctor Ángel nos puede hablar más de en este caso de la suplementación. Sí, habría que primero, como comentaba, descartar que hubiera generado algún tipo de intolerancia y debe tener una discontinuidad de la mucosa intestinal. Entonces, sí, en suplementación la glutamina es una de las cosas que es útil para equilibrar esa mucosa. El aloe vera también es un producto que ayuda a cicatrizar mucho. Y probablemente al comienzo haya que utilizar la comida, por ejemplo, los vegetales más cocidos y ya luego ir incorporando lo crudo. Ya hay los probióticos al comienzo pueden ser no convenientes y una vez ya la mucosa esté cicatrizada se pueden utilizar más adelante. Entonces yo lo que haría es eso, investigar a qué productos está haciendo intolerancia que se pueden hacer precisamente por la quimio y evitarlos durante unos meses. Hay muchas pruebas que se pueden hacer ya que cuando hay discontinuidad de la mucosa se absorben proteínas de manera inadecuada y eso genera alergias también. Entonces habría que mirar eso. Bueno, en el caso de la radiación ionizante, lo mejor, aparte de esta alimentación que hemos hablado, el tema de las algas. La alga ayuda mucho a eliminar metales pesados y eliminar esa toxicidad producida por la radiación ionizante, ¿no? Ya sea en forma de añadir a la alimentación o en forma de suplementación. Los baños de sal, sí, yo siempre lo recomiendo. Sí, de acuerdo, totalmente. El ginkgo biloba, por ejemplo, es excelente también para mitigar efectos de la radiación. La cúrcuma también ha demostrado tener esa propiedad. El espino amarillo, especialmente con los efectos de la radiación, también se ha visto que puede ser útil. Y los baños de sal, por supuesto, ayudan no tanto para la radiación, pero sí para desintoxicar el cuerpo. Bueno, si nos cuesta, yo siempre digo que empezar poco a poco. ¿Cómo empezamos poco a poco? Pues quitando, yo siempre recomiendo quitar primero lo que no nos conviene y luego aumentar lo que sí nos conviene. Es decir, ir reduciendo pues el azúcar, cambiándola por azúcar integral, sino por miel, como el amo, si de toda la stevia. Si quitando el pan blanco y cambiarlo por pan integral. Si estamos acostumbrados a comer mucha bollería y pastelería, pues intentar hacerla en casa con harina integral, con aceite de oliva. Intentar comer menos carne, cambiar la forma de cocinar, pues intentar quitar fritura, barbacoa, empezar a hacer pues, bueno, pues, más el alimento estofado, hervido, al vapor. Y luego, pues una vez que hemos ido quitando esos alimentos, pues, aumentando la cantidad, si quitamos la carne, pues bueno, vamos a tomar más pescado, más huevos y sobre todo vamos a intentar tomar más hortalizas, más fruta. Y claro, si nos echamos de las que nos cuesta, pues yo siempre digo que poquito a poco, ¿no? Sí, básicamente la estrategia de agregar cosas, por ejemplo los batidos verdes con un poco de fruta para darle un sabor más agradable, puede ser una primera estrategia y en la medida en que agregue algo natural va a tener que quitar cosas que no son saludables y poco a poco en la medida en que sienta la energía que da un batido verde recién exprimido, que además si tiene fruta pues tiene un sabor agradable, poco a poco se va a ir motivando. Y hay cambios que no requieren esfuerzo. La sal refinada por una sal del Himalaya, eso no requiere un esfuerzo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. El agua, una buena calidad, un agua filtrada, por ejemplo. O sea que poco a poco. Hombre, en principio la cúrcuma está contraindicada si estuviera tomando aspirina o algún anticoagulante. Incluso ahora hay algunos suplementos de cúrcuma que no interaccionan con los anticoagulantes. Yo intentaría tratar antes la hemorroide y el problema no, probablemente no es la cúrcuma, sino la hemorroide, ¿no?
Bueno, las patatas cuanto menos mejor, o sea, hay que eliminarlas, pero sí, cuanto menos mejor, mejor tomarla hervida y con la propia piel, para eso, pues, siempre mejor ecológica. Porque no digamos tomarla ni frita ni en forma de en bolsita, ¿no? Entonces, si tomamos una o dos veces por semana patata, no pasa nada, pero siempre compensar con alimentos con baja carga glucémica, es decir, si voy a tomar patata cocida, pues una buena ensalada. Puede ser una forma de consumirla, ¿no? No solamente patata para cenar, patata con aceite, sino que pues, le añadamos alimentos bajos en glucemia, como pueden ser los vegetales. Bueno, a día de hoy no podemos, yo creo que no podemos hacer esa afirmación porque no tenemos estudios que nos avalen esto, ¿no? Es muy difícil plantear estudios para analizar cuál es el efecto concreto que tiene la alimentación en el cáncer, porque es poco ético y es difícil de plantearlo. Sabemos que tiene efectos beneficiosos y sí que, bueno, tenemos algún estudio así, pequeños estudios que nos hablan sobre todo en el cáncer de próstata, se ha visto que la alimentación puede ayudar a ralentizar la enfermedad, pero nunca podemos afirmar que el cáncer se va a curar con una alimentación. De momento, a día de hoy, no hay ningún estudio que nos avale esto. Pero es un complemento ideal, ¿no? Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. No se podría afirmar eso. Exacto, porque sería difícil diseñar un estudio que excluya la quimio para ver si funciona, no sería ético. Desde luego hay gente que utiliza herramientas únicamente terapéuticas bajo su riesgo ya a nivel nutricional y pues son experiencias anecdóticas, pero no se podría recomendar a nivel, digamos, oficial, ¿no? Bueno, yo creo que carne roja, embutido, procesados de carne y luego alimentos procesados con azúcares, aceite refinado como aceite de girasol, de palma, eso deberíamos de eliminarlo, ¿no? Bollería industrial, como antes hablábamos, siempre todo lo procesado. Hay que dar paso al fresco, al cocinado en casa, ¿no? Sí, en dos pa palabras, buscar lo crudo orgánico lo más que se pueda, y si no, pues por lo menos aunque sea un porcentaje alto de la dieta, lograr cada vez lograr más lo crudo en nuestra dieta, porque lo crudo tiene pues fotones, tiene energía, tiene más nutrición, ¿no? Bueno, yo el pollo, sí, la carne en general la eliminaría, y sobre todo si no es ecológica, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay gente que siempre decimos una o dos veces por semana porque hay gente que no es capaz de eliminarla. El tema de los huevos parece que no es problemático, de hecho no hay estudios que digan que pueda aumentar el riesgo ni que lo disminuya. Los huevos se pueden utilizar en principio, la carne si la eliminamos pues mejor, ¿no? Creo que sería lo ideal. Sí, coincido en eso también. Y el huevo, que es un producto que tanto se ha demonizado, siendo un excelente, sobre todo para los huevos criados de manera ética, gallinas que sean criadas de manera ética, son productos que tienen una nutrición casi perfecta. Entonces, el huevo, excelente. La carne roja, bueno, si es posible evitarla. Y las carnes blancas y pescado, pues tampoco pasarnos, como hablábamos. Ojalá que fuera eso, si pesas 170 kilos, pues los 70 gramos. Creo, no sé si entendí, a ver, el factor emocional, no solamente en el cáncer, está involucrado en casi todas las enfermedades. Hay un estudio en Stanford que evidenció que hasta un 95% de componente emocional acompaña a las enfermedades, no quiere decir que sea causante únicamente, por supuesto. Ahora, abordar una enfermedad como el cáncer solamente desde el punto de vista emocional y ver sus resultados, pues yo personalmente no conozco estudios serios, no, sería no, nuevamente el tema ético de hacer un estudio de ese tipo, sería muy difícil, pero por supuesto, hoy se sabe que las conexiones neuroinmunoendocrinas condicionan pues la salud. Entonces, si emocionalmente no estás bien, pues tu sistema inmune va a estar mal y eso va a afectar también el cáncer.
La terapia de la alimentación es una terapia que complementa al tratamiento convencional. Sí hay otras herramientas que se han utilizado, por ejemplo, la hipertermia es algo que se está utilizando para acompañar también la quimio, pero los tratamientos convencionales son básicamente la quimio, la radio y la cirugía. Esos son los tres abordajes a nivel convencional. Si quería comentar algo también. Sí, con el tema de tiroides, ahí parece un componente de tipo hormonal, porque es más frecuente en mujeres, aunque también se presenta en hombres. Y a nivel nutricional, sí es verdad que hay productos que pueden producir alteración de tiroides, como el exceso de brócoli, la soja, por ejemplo, que ha estado tanto en boga, pues hoy ya se está cuestionando en algunos lugares la leche de soja, por ejemplo, de manera rutinaria. En fin, entonces sí, es un tema muy importante. También tiene que ver con otros minerales. Si no tenemos selenio, no tenemos magnesio, no tenemos vitamina D, pues la tiroides no funciona bien. Entonces, como todo, pues hay que hacer un tratamiento de tipo holístico. Y a nivel emocional, aunque no se podría decir que es causante, pero sí, a saber que la glándula tiroides tiene que ver con la energía. A nivel psicosomático, si tenemos la inquietud de que no llegamos, de que nos falta, digamos, abordar todo lo que queremos hacer, podría en algunos estudios afectar también la tiroides. Sí, en esto hay mucha controversia, pero puede soja durante el tratamiento de tamoxifeno o taxano, se recomienda no tomarlo, pero fuera de eso, las semillas de lino se podrían tomar. Incluso hay estudios que nos hablan de que las mujeres con cáncer de mama que toman semillas de lino tienen más supervivencia y menos metástasis que las que no las consumen, ¿no? Entonces, salvo soja, el resto de alimentos podríamos consumirlo siempre en cantidades moderadas, ¿no? No en forma de suplementación. Los fitoestrógenos como suplementación no se recomiendan, pero sí como alimentación, ¿no? En cantidades moderadas. Sí, básicamente la soja sería el que yo evitaría y si se hace una dieta variada no vamos a tener problemas con los fitoestrógenos que sí, obviamente si consumimos un solo producto en mucha cantidad sí puede afectar. Bueno, mal lo pero no Pero sé no sé como mucha gente se enfrenta a la quimioterapia. Y el bicarbonato alcaliniza, se ha visto en estudios con ratas que alta dosis de bicarbonato puede ser de utilidad, pero no es un tratamiento más, que mucha gente puede abandonar la quimio pensando que tomando agua con bicarbonato se va a sanar, ¿no? No hay panaceas, eso hay que decirlo, pero por supuesto la vitamina C que tiene el limón y el bicarbonato al alcalinizar, pues es una excelente opción, pero a veces te encuentras en internet panaceas, tómese esto y ya no haga nada más, no cambie ningún hábito, no haga ningún tratamiento, no, eso creo que no está de acuerdo a la verdad. En principio creo que no hay ninguna interacción, no sé si me puede confirmar el doctor Enrique, pero creo que no hay interacción. No, a las dosis terapéuticas no hay ningún problema, no es de los que hay que tener en cuenta con los anticoagulantes de manera especial. Por ejemplo, la vitamina K2 sí es muy importante evitarlo, el ginkgo biloba hay que evitarlo. La vitamina C a dosis altas también podría aumentar digamos, alterar la coagulación, la cúrcuma a dosis altas, pero no, el reishi no es de los que yo tengo en mente también. Creo que el cáncer es una enfermedad que si se hace un abordaje multidisciplinario, teniendo en cuenta las emociones, la medicina convencional, por supuesto, la nutrición, los resultados son mucho mejores. Entonces, yo los invito a que investiguen también. Hay mucha literatura científica que avala lo que hemos dicho, pero no se promueve, digamos, de manera frecuente. Entonces, es la intención de estos seminarios. Muchas gracias.